check this out. Muy buenas a todos, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, bienvenidos a una nueva video reacción. Estamos aquí para reaccionar aquí en directo. Está empezando, estoy viendo a Messi ahora mismo, el partido entre Argentina y Nigeria, amigos, partido decisivo. Así que vamos allá, os pondré el himno y los mejores momentos de mi reacción en el partido. Vamos a sufrir aquí todos juntos, amigos, ojalá que Argentina pase. Vamos allá, let's go. ¡Fuera! 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 ¡Andate a la calle, boludo! ¡Moreno! ¡A la mierda, loco! ¡Vas a perder, boludo! ¡Vamos! ¡El himno argentino! Di María titular. Vanega titular. No he visto la alineación, Dios mío. Higuaín. Armani, loco, Armani. Armani, loco, que no lo había visto. ¡Vamos! Hostia, que me emociono, loco. ¡Vamos, loco! No había visto la alineación para nada, o sea, no sabía quién jugaba y quién no. Y menuda sorpresa al ver a Franco Armani ahí titular. Dios, qué emoción me dio. Y bueno, y he visto que ha hecho cambios, ha metido a Vanega, aunque también está Enzo Pérez, creo que lo vi. No estoy muy seguro porque es que me pongo muy nervioso, de verdad, viendo los partidos. Y está también Di María, con lo cual, bueno, vemos un equipo bastante cambiado, ¿no? Respecto a los anteriores. Voy a ver aquí la alineación en el móvil, ¿vale? A ver ahí, Armani, Tagliafico, Marco Rojo, no lo había visto. Vale, Otamendi, Mercado, ok. Vanega, Mascherano, Enzo Pérez y Di María. ¿Enzo Pérez en la banda? Enzo Pérez ahí más a la banda. Luego Higuaín y Messi arriba. Vamos, Fideo, vamos, Messi, vamos. Venga, chavales. Este partido lo ganamos. ¡Dios! ¡Pelao! ¡Eres un pelao! ¡Empieza el partido, amigos! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Argentina, carajo! Vamos, chavales, vamos. Meterle garra ahí, hostia, el fuego sagrado. El fuego sagrado, ahí está, vamos. Los miro un poco mal ya, ¿eh? Ahí, Messi, ahí. Presiona, Messi. ¡Te queremos, Messi! ¡Mano! Fuera de juego. No llega. ¿Cómo llegó ahí el Fideo? Di María, qué grande. Vale. Por lo menos, vemos que Di María. Sí, fuera de juego. Pero vemos que Di María, por lo menos, le está echando huevos. Está corriendo y está. Tiene ganas Di María. Venga, va. Venga. Así todo el equipo, así los 11. Mascherano. Mascherano. Vamos, venga, va, chavales, va. Presión ahí, venga. No. Bien, chavales, bien. Vamos, hombre, vamos. La contra ahí, vamos, Messi. Te quiero, Messi. Vamos, Messi, se va de uno. Falta, hijo de puta. Falta. ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre, Mikel! ¡Andate a la concha de la recalcada concha de la concha de tu madre! 3000 veces la concha de tu madre, hijo de puta. Me recaliento, loco, me recaliento mal, ¿eh? ¡Bien, Messi, bien! ¡No!
Si me levanto no se me ve, ¿no? Vale. Nota mental, no levantarme. Vale, primera llegada de Argentina, Tagliafico ahí. Mal tiro, pero bueno. Vamos entrando en el partido, venga, va. Con Franco Armani no metes gol, boludo. Imposible. No se fue tan lejos, ¿eh? Se confió ahí Franco Armani. Pero nada. Con Armani yo estoy tranquilo. Con Armani yo estoy tranquilo ahí en la portería, ¿eh? Vamos, Messi. ¡Pégale! ¡Mano! ¡Pégale, boludo! ¡Pégale a la bola! ¡No te la pienses! ¡No te la pienses! ¡Pégale vos, boludo! ¡Pégale vos! Bien. Me gusta lo que veo. Vamos, venga, va. Bien, Pipita. Vamos, Messi, bien. Vamos. Vamos, Enzo. Métele garra ahí, boludo. Métele garra. Bien, Messi. Venga. Vamos los pibes, carajo. No. ¡Pero vete a por la bola! ¡Vete a por la pelota, no! ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Messi! ¡Messi! ¡Claro que sí, joder! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Joder! ¡La puta madre! ¡Sí! ¡Grande Messi! ¡Dios! Voy a tuitearlo aquí. Es que me va con retraso. Me va con retraso el partido. Entonces tuiteo algo y a lo mejor ya habían marcado gol. ¡No te me pares, loco! Mira el control. En tres toques. Toma gol. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué tres toques! Y con la derecha, madre del amor hermoso, qué golazo. ¡Qué golazo de Messi, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi, carajo! ¡Vamos! Vale, Di María. ¡Falta! ¡Falta! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta amarilla, loco! ¡Tarjeta amarilla! ¡Pero mira qué patadón, loco, por detrás! ¡Eso es amarilla, joder! ¡Qué golazo, tío! De verdad, qué golazo. O sea, el control con el muslo. Luego, mira el pelado de San Paoli cómo celebra, madre mía, tío. Venga, Messi, venga. A ver si Messi mete otros 5 goles y ya está. Nuestro rival sería Francia. Si pasamos, que vamos a pasar, nuestro rival va a ser Francia. Y ojo, porque Francia es candidato. Pero bueno, primero este partido y después ya iremos con Francia. ¡Vamos, va! ¡Eh! ¡Falta! ¡Tarjeta! ¡Dios! Justo se cortó. ¡No! Se me corta la conexión, tío, de repente. ¡No puede ser! ¡No puede ser, Mascherano! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡La puta madre! ¡No puede ser! ¡Pero qué penalti pitas, hijo de la grandísima puta! ¡Lo recalca la concha de tu madre, hijo de puta! ¡Pero qué penalti pitas! ¡Lo anulan! ¡No! ¡No es penalti!
¿Para qué está el VAR? ¿Para qué está el VAR? ¿Para qué está el jodido VAR? ¿Para qué está el jodido VAR? ¿Para qué está el jodido VAR? ¿Qué penalti nos pitaron, papá? ¡Hay que joderse! ¡Hay que tocarse los huevos! ¡Qué mierda de penalti! Eso lo del VAR, mano, al final, de nuevo es interpretación del árbitro y al final va a seguir la polémica. Tú crees que sí y yo que no. Lo ha pitado Shaqiri, desde arriba le habrán dicho lo que sea, pero recordamos que siempre... ¡No me lo puedo creer! Vamos, Armani, vamos, por Dios. Armani, Armani, Armani. Armani, confío en ti. Confío en ti, Armani. Segunda de grupo, Nigeria. Qué tranquilidad. Como la ha tirado, vaya calma. Ahora mirando, me recuerda a Mendieta, poco espacio, mirando ahí, relajado, espera que Armani caiga a un lado y se la pone al otro. Para mí es una jugada que en cámara lenta es penalti, para mí no es lo suficiente, no es persistente, no la agarra, no se lo tira, hace mucho más. Compra papeleta, es cierto, pero al final, después la interpretación del árbitro es decir, no, me da igual el VAR, yo lo he visto y ahora, para no reconocer mi error, pues sigo pensando. ¡Gol de Croacia! ¡Gol de Croacia! ¡Y ese penalti que! ¡Hijos de puta! Vale, vale, gol de Croacia. Gol de Croacia, tenemos que meter un gol. ¡Tenemos que meter un gol! A ver. A ver. A ver, vamos, Argentina, vamos, hombre, va. Vamos, 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 un gol, solo un gol. Solo te pido un gol. No te pido nada más. Un gol, solo un gol. Por Dios. Vamos, joder. Los marroquíes, uy, cómo se va. Musa se mete hasta la cocina, ha metido la pierna a Otamendi. La que le han liado en un saque. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso, qué peligro. ¿Qué peligro tiene Nigeria al contragolpe? Madre mía. Pavón, 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 pavón. Entra Pavón, ahora sí, ahora sí. Vamos, Pavón, claro que sí. Es, madre mía, Pavón por Di María o por Enzo Pérez, tío. Yo qué sé, qué sé yo, boludo. Quita un defensa. Ahí está, Enzo Pérez. Quita músculo y mete jugador ofensivo. Vamos, 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 ahora sí, ahora sí. Quedan 20 minutos para que acabe el partido. Ahora mismo estamos fuera, amigos. Ahora mismo estamos fuera. Solo te pido una cosa, Argentina, solo te pido una cosa. Un gol, un gol. No, no están bien, ahora mismo no están bien. No están bien, o sea, están Messi ahora mismo están dando sobre el campo. Vamos, 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 Higuaín. Higuaín, la puta que te parió, Higuaín. Pero correr, pero meter el cuerpo. Joder, espabilar. Penal, penal a favor de Islandia. Penal a favor de Islandia. Se pueden complicar más las cosas aún, ¿eh? Porque si Islandia gana, nosotros ya nada que hacer. Nosotros ya nada que hacer, ¿eh? Va a tirar Sigurdsson. Ojo, ojo, a ver. El primer ni el segundo puesto del grupo. Seguiría primera Croacia, seguiría. Bueno, primero tenemos que marcar nosotros. A la derecha quiere llegar Pavón. La ventaja es ahí, parecía que no sé para dónde mirar. Rapidito, ¿eh? Lo mete. Lo mete. Gol de Islandia. Madre mía, completamente solo. Seguir Shaqiri, sí, ojo que le están penalti. Consultando, a ver, le están diciendo que revise la jugada al árbitro, tranquilo. Que en principio la dejó seguir, el disparo de Ígalo se marchó fuera, Shaqiri que se echa la mano al pinganillo, todos pendientes del famoso VAR, y ojo a lo que decide el árbitro.
árbitro turco si pita o no pita penalti. Jugada repetida. Salta rojo. No, con el... Bueno. Y... Ah, no, digo. Le da la es mano, pero va de la cabeza, de la cabeza a la mano. Le pega de la cabeza al brazo. Yo creo que no es penalti, ¿eh? Y vamos a ver si consideran que es voluntaria o no. No ha habido voluntariedad, desde luego. Aunque es verdad que despeja con los brazos separados del cuerpo. Con el brazo despegado del cuerpo, pero... No, no es penal, no es penal. En la conferencia veremos a ver interferencias. Si hay intención o no. Dice, consultado el VAR, no. Que va a verlo a la banda ahora. Ahora no lo tiene tan claro como la ve antes. Madre de mi vida. No puede ser, o sea, de verdad. No puede ser, o sea, esto no es penal. Esto no es penal. Esto no es penal. Toda Nigeria pendiente, toda Argentina pendiente de esa mano. La mano es clarísima, pero tiene que decidir si es voluntaria o no. No va a dar penal. Y el gesto dice no es, no es. Y yo creo que acierta totalmente. Está diciendo que le viene de rebote de la cabeza. No es penal, no es penal, no es penal. No es penal. Es involuntaria. Es involuntaria, le viene el balón de la cabeza, joder. Le viene el balón de la cabeza, son los penal, pero nunca, nunca, nunca. No hay intención ahí. Vamos, vamos, venga, vamos. Dios mío, no puedo más, me va a dar algo, tío. Me va a dar algo al corazón, tío. Me voy a morir hoy aquí. Me voy a morir hoy aquí, tío. Me voy a morir. Con esto va a morir Argentina. O sea, esto puede acabar de una forma. O Nigeria nos hace un gol a la contra y nos mata por completo. O un gol para Argentina. Esto acaba así. Esto acaba así. ¡Pipita! ¡Pipita! ¡Era la tuya! ¡Era la tuya! ¡Era la tuya, Pipita! ¡Era la tuya! Así que le da un poco. Bueno, estamos viendo ahí al Diego casi con la. No, la tibia, le da el bote y no le pega bien con el interior. La jugada preciosa, ¿eh? Y el toque atrás muy bueno. Grande Armani, grande, grande Armani. Vamos, vamos, vamos. Tirada afuera, boludo. La pelota es para Otamendi. Está emocionante ya no por el juego, sino porque Argentina puede estar fuera, ¿eh? Ahora mismo está fuera Argentina. Pavón. Vea Mercado, Mercado en carrera, la pone del Sevilla, la pelota, gol, de rojo para Argentina. Fíjate que no marcó el Pipita, no marcó Messi, no la cazó el Kun, no la cazó Pavón, apareció por ahí rojo para marcar y darle el tanto a Argentina. Marca el 1-2, así lo celebra Maradona. Con ese gesto, con esa doble peineta incluida y con esa alegría... Se me sacó el volumen, tío. Que ahora mismo, si no hay novedad en el otro estadio, serían segundos de grupo. Marca Argentina en esa acción. Ahí está la jugada repetida. Y el remate con la derecha para batir a Francis y poner el 1-2. Le ha pegado con toda Argentina detrás del balón. Toda Argentina iba detrás del balón. Fíjate lo que tiene Argentina en el campo y aparece rojo para pegarle con la derecha y marcar el 1-2. Para pegarle de categoría con el Marco Rojo, tío. Marco Rojo. Pero este sí que ha chutado con... Marco Rojo, tío. Este ha chutado con todo lo que es Argentina. Mira Messi cómo se sube encima. No pueden frenarlo. Y así lo celebra también Sampaoli. Sí, sí, sí. Ahora mismo Argentina es segunda de grupo. Mira el niño llorando. Lágrimas de todo un país, seguramente de emoción. Los que lo ven en España, los que lo ven en Argentina, los que están Marco ahí Rojo, en San tío. Petersburgo, porque ahora mismo están más cerca de un Francia-Argentina en octavos de final. Repito, si no marca Islandia. A mí me gusta más, lo siento mucho, pero a mí me gusta más un Francia-Argentina que un sí, Francia-Argentina. Y a estoy todos, seguro que menos sea a Francia. Que sea el... Claro que no ha terminado el otro partido, ni este tampoco. Así queda el grupo ahora mismo. Croacia primera, Argentina segunda. Cierto, hermano, por el tema de las amistades que tenemos en España de Argentina. También, estoy recibiendo 26.000 mensajes de todos los que están pendientes del partido y con los que convivimos el día a día, hemos jugado con ellos profesionalmente y tenemos muchas amistades. Es obvio y es normal.
Y es evidente, y el gol por persistencia, es cierto que sí. No por calidad, pero por acumulación de jugador y por llegada, la ambición la estaba poniendo ahí. Argentina, bueno, tenía más remedio, que era lo que le valía. Oye, cuidado que no ha terminado, ojo ese balón que queda suelto, quería despejarlo Tamendi, quedan dos más el descuento que será largo, en especial el partido. Vamos, venga. Pensando San Paoli. Y el Cuervo López, Gustavito López también diciéndolo, porque... ¿Está vivo todavía? Está vivo, dice. Ha aparecido ahora. Mete Croacia al gol. Mete Croacia al gol. Solo hay que aguantar, amigos. Solo hay que aguantar. Yo no puedo más, tío. O sea, a mí me dará algo al corazón, tío. O sea, yo no puedo más. Y me salen anuncios en el último minuto de partido. En el descuento me empiezan a salir anuncios. Pero esto qué mierda es. Solo 2 minutos. 2 minutos, minuto y medio, ya está, amigos. Se acaba. Arrancará el postpartido aquí en Telecinco con JJ Santos para ver y para escuchar declaraciones de todos los protagonistas de este partido, del otro, de los de hoy a mediodía y la última hora de la selección española. Mira. Lo pasaremos con el propio Kiko y con Camacho en ese postpartido. Están diciendo desde el banquillo que esto se ha acabado. Sí. Se van a meter en el campo. Y Argentina, con muchísimo sufrimiento, el se va a meter. Una cena JJ, otra vez. Sí. Si no pasa nada en esta jugada, va a dejar la última para Nigeria. Ojo ese balón. Lo va a pelear Moses. El balón hacia Obi Mikel. Sale Armani y esto sí que se ha acabado. Yo cuando más difícil estaba, que dije que se clasificaba Argentina. Final del partido. Y cuidado con Brasil. ¿Qué? Final del partido. Pausa y regresamos ya.